¿Pueden creer que este 2023 Assassin's Creed 4 cumple 10 años? Nos estamos haciendo viejos. Mi relación con esta cuarta entrega de la saga es complicada. En su día detesté su existencia y aún hoy me parece un juego innecesario que no aporta mucho a la saga. Ya me explicaré, paciencia. Pero aún así, no puedo negar que es de los mejores lo que Brotherhood era para la saga clásica, Black Flag lo fue para los juegos ambientados en América. Mucho se le llenó la boca a Ubisoft en ese tiempo respecto a lo que sería esta continuación, una experiencia realista y cruda. Vaya, ¿sabían que PETA le reclamó a los desarrolladores por la mecánica de asesinar ballenas? Luego la empresa les respondió diciendo que si no fomentaban la vida de pirata, la casa tampoco. Mira qué listos. Acá ya estábamos ante un estudio corrompido que comenzó a sobreexplotar todo lo que pudiera de las franquicias que ya habían sido exitosas. Incluso con una conclusión a la trama principal, este juego siguió en pie sin dar espacio a un merecido descanso para la historia. El desarrollo de hecho tendría muchas facilidades, utilizaron el mismo motor gráfico de Assassin's Creed 3, lo cual les fue provechoso para entregar el proyecto en su clásico lanzamiento anual. Solo que esta vez con un concepto más diferente que en entregas anteriores. Las batallas navales, aunque generaron dudas previas al estreno de la tercera entrega, terminó siendo bien recibido al punto de considerarse de lo mejor de ese juego. En Ubisoft no podían ignorar esto, así que armaron todo el esquema de la siguiente aventura sobre esas bases. Por conversaciones secundarias sabíamos que Connor tuvo un abuelo asesino y que navegó con una tripulación respetada. Así es como se presentó a Edward Kenway, un hombre ambicioso, mujeriego y carismático que por encima de todo era un pirata. Muchas de estas características presentadas de ese modo contrastan con su nieto, que si bien consiguió a muchos fans, no igualó para nada la popularidad de lo que habían logrado Ezio o Altair. Eso cambiaría con este marinero, el cual de hecho se presentó de forma desagradable, como la peor escoria de la humanidad, pero al que curiosamente le agarramos cariño con el pasar de la trama. Ya iremos a eso. El lanzamiento de este título aprovechó la llegada de las consolas de la octava generación, ofreciendo mejoras visuales, aunque sin un salto tecnológico que destacar. Eso se lo tenían guardado para Unity, y nos vamos a divertir contigo. Aún así, esta cuarta entrega nos dejó con uno de los apartados artísticos más bellos que se habían mostrado. Ubisoft no era ajeno a los ambientes tropicales, pues la saga Far Cry mostró muy buenos resultados. Ahora exploraremos el Caribe como todo un pirata e interactuaremos con personajes famosos como Barba Negra. El detalle que incluso me genera un debate interno es el manejo de la historia, pues hasta ese momento fue el título de la saga que menos presencia tuvo de los asesinos, lo que me hacía creer que esta debía ser una IP nueva en vez de un Assassin's Creed. Sin embargo, hay otra perspectiva interesante, y es que la historia de Edward es buenísima. Aunque parecía en un inicio que querían replicar toda la personalidad de Ezio, eso se lo guardaron para Arno, todo lo contrario, este superaría por mucho su arco de personaje, quizás solo superado por Altair. Kenway es un hombre ambicioso que si bien no desea lastimar a nadie, quiere riquezas para vivir la buena vida con su esposa. Vaya, más o menos lo que hoy conocemos como el sueño americano. Para alcanzarlo tuvo que dejar a su mujer y le prometió volver a lo sumo en un par de años. Recuerden este detalle porque es muy importante. Siento que lo que puede diferenciar la historia de Edward de la de cualquier otro personaje de la saga es que mientras Arno, Ezio o Connor fueron obligados por la vida a convertirse en un asesino, Edward vive por sus propios intereses. El sujeto no está aquí para salvar al mundo, solo quiere vivir sin preocupaciones o responsabilidades, como un noble. De aquí partimos, lo controlamos luego de iniciar su viaje. Y esto inevitablemente lo lleva a estar en medio de la lucha entre asesinos y templarios. Aunque ya te digo que la presencia de estos grupos en realidad es muy poca. Es curioso porque incluso tras saber que hay algo más grande e importante que sus caprichos, sigue su camino sin importarle nada. Asesina sin piedad, lleva una capucha que no merece. Por cierto, se me hace muy extraño y esto no puedo evitar mencionarlo, que podemos utilizar todo tipo de habilidades que solamente aprende un asesino, asesinatos aéreos desde cornisa, ocultarte debajo de las ramas. Además, entiendo que los assassins le perdonen la vida por haberlos ayudado a liberar su isla, sin embargo, el que le permitan llevar la túnica, eso sí no le hallo yo lógica, bro. En fin,
Su búsqueda de riqueza continúa y no es hasta que se da cuenta de cómo poco a poco está perdiendo a los que consideraba compañeros o amigos que murieron por seguir los mismos objetivos, para luego tocar fondo, entrar en razón y comprender que el vacío de su vida no se va a llenar junto a sus bolsillos. No es hasta entonces que se fija en los asesinos y se une a ellos para remediar sus errores y tratar de encontrar la redención. Eso es lo genial de Edward. Él decide formar parte de la hermandad para ayudar al mundo contra los templarios. Lastimosamente, este proceso le tomó años, por lo que, bueno, puede ser un poco lento para el jugador, pero yo creo que fue peor para su esposa. ¿Sí? ¿Recuerdan a la mujer? Bueno, la chica esperó su regreso. Incluso dio a luz a la hija de los dos, pero la mujer contrajo una enfermedad que la mató, dejando sola a la pequeña. Y el protagonista no se entera de esto hasta que decide regresar con ella. Joder, esto está bien sabido. Así que lo único que le queda a este hombre, después de tanto dolor, es el consuelo de poder conocer a su hija. Un momento hermoso que se siente merecido por todo el arco de personaje, sin quitar el tono trágico por la pérdida de su esposa y todos sus amigos. Hablando de estos, me atrevo a decir que este juego tiene los mejores personajes secundarios de toda la saga. Mientras antes, por ejemplo, a Leonardo da Vinci podrías agarrarle un poco de cariño, acá personajes como Barba Negra realmente te importan. Al menos verlos morir poco a poco te genera un impacto importante. Y eso no es fácil de lograr. En especial porque este es el único juego de la saga donde yo me siento así. Todo ahí es una preciosura, pero dejemos de lado a Edward, porque curiosamente lo que se refiere al lore de la saga, aquí las cosas comenzaron a salirse de las manos. La historia tiene como centro la búsqueda de un observatorio, un templo de la primera civilización mediante la cual, con una muestra de sangre de una persona, puedes hacerle el pop en cualquier lugar donde se encuentre. Además, se presentan los sabios, seres que reviven cada cierto tiempo y que en teoría son reencarnaciones del esposo de Juno. No sé, pero siento que acá lo de la ciencia ficción ya se pasó de la raya. A ver, por suerte no está muy presente en la trama, pero cuando se manifiesta, se siente extraño. Y no, la saga de aquí no se va a frenar, se pone cada vez más loco en los próximos juegos. También donde de plano no hubo piedad fue en el presente. Ahora somos alguien que trabaja en Ubisoft, Abstergo Entertainment, y entramos al Animus para conseguir imágenes para hacer una película de piratas. Obviamente con temas de manipulación mediática, etcétera, etcétera, etcétera. Como si el estudio que hizo el juego nos estuviera queriendo decir algo. Ok, lo de que ya no necesiten a Desmond para revivir los recuerdos, lo entiendo completamente. Toda la historia secundaria del proyecto suplente, de hecho, es brutal. Pero si de por sí en el tercer juego me sentía desconectado con el por qué debo vivir la vida de Connor, acá es que les valió gorro en todos los sentidos. Somos un personaje que no habla, se calla y ejecuta. Y es que conocemos a personajes tan falsamente optimistas que te dan ganas de aventarlos por el barandal. No lo niego, lo del hackeo de las máquinas está interesante porque puedes desbloquear algunas historias secundarias de la saga que están buenas, pero en sí la trama del presente no sirve pa' ni madres. Llegamos al punto donde el Animus ya ni siquiera tiene algo que contar. Se supone que Juno nos va a gobernar a todos, pero nunca le dieron cierre a ese arco, al menos no de la forma que esperabas. Solo estaban extendiendo la historia a ver qué ocurría y alerta de spoiler, nunca se les prendió el foco porque concluyó toda la trama de Juno en un cómic que nadie leyó. Y hoy no se volvió a tocar el tema para nada. Es que el lore de la saga se desconectó por completo de su público. Curiosamente, Patrice Desilets estuvo en Ubisoft unos meses mientras la empresa desarrollaba este juego, tras adquirir el estudio de THQ Montreal, pero fue despedido de forma misteriosa poco después. Lástima, habría sido interesante verlo poner un poco de orden por acá, o no, nunca lo sabremos. Actualmente ya no es interesante generar teorías, pensar en dónde se iba a desarrollar el próximo juego, todo eso se fue perdiendo poco a poco, y lastimosamente esta cuarta entrega es parte de eso. No sé qué opinen el resto de los fans, pero honestamente a mí ya no me interesa demasiado el universo de Assassin's Creed. Ahora pienso en cada entrega como un producto individual, pero no vamos a desviarnos, ya platicaremos de las precuelas en un futuro. Curiosamente, aquello que haría recordado junto a la historia de Edward a este juego sería el gameplay. Tenemos un mundo abierto, pero más extraño que de costumbre, pues estaremos por encima de cualquier otra cosa a bordo del barco, el Jackdaw, mismo desde donde nos moveremos por extensos grupos de islas, kilómetros de distancia de mar y muchos vehículos a los cuales puedes destruir o saquear al gusto. Depende enteramente de ti. Claramente esto hace levantar las cejas porque,
lo que menos harás es jugar al Assassin's Creed. Y aún así no termina por sentirse mal, de hecho es una barbaridad todo lo que mejoraron. En Assassin's Creed 3 está bien, funcionaba para ser un complemento de la experiencia principal, pero ese enfoque acá funciona y es más que bienvenido. Aquí reitero el increíble trabajo artístico que hace que los paseos por barco sean un deleite. Que sí, hay momentos donde solo estás mirando la pantalla sin mover nada porque, pues bueno, es el mar, pero se ve aderezado por pequeños detalles como ver a una ballena salir del agua o darte cuenta de que a lo lejos hay una isla a la que puedes llegar y explorar. Y vaya, mira, sorpresa, hay cofres, fauna y coleccionables. También puedes hacer que tus marineros canten y no se sienta un constante silencio incómodo, y son pegajosas esas rolas. En Assassin's Creed 4 hay mucho que ver y nunca te cansas de explorar, irónicamente siendo el que menos cuenta con elementos del credo de asesinos, termina como el título con el mejor sentimiento de aventura. De hecho, hay ciudades disponibles que son realmente pequeñas y eso nunca termina por ser molesto. Además, implementaron algo que yo pedía a gritos en el juego anterior. La posibilidad de abordar cualquier barco para saquearlo, y eso me lleva al combate del mismo. Los cañones ahora cuentan con una mejor maniobrabilidad y se recargan más rápido. A cambio, debes elegir tus batallas con cuidado, pues habrá otras naves con mejor refuerzo en sus materiales, lo que las hará más resistente a tus cañonazos. Una vez los dejas incapacitados, llega el momento de irte encima y matar a parte de la tripulación. Cuando terminas, te hacen elegir si reparas el Jackdaw, disminuyes el nivel de Se Busca o envías el barco a la flota Kenway. Una evolución de la hacienda del tercer juego que requiere por alguna razón conexión a internet, aunque nunca le presté mucha atención a esta mecánica. Puedes enviar barcos a batallas que regresan con recursos y demás, pero nunca lo sientes como algo realmente necesario. Nada como ir tú mismo a reventar a esos desgraciados. Y hablando de Edward, lastimosamente no hay mucha mejora, el sujeto es un calco de Connor, se mueve igual, pelean igual, la diferencia acá es que el pirata utiliza dos espadas. Y a pesar de que Assassin's Creed 3 ya tenía un muy buen combate con hojas, acá por alguna razón decidieron reciclar las animaciones del Tomahawk. No está mal, pero siento que en algunos casos se siente raro, fuera de lugar. También puedes utilizar mosquetes y demás, pero no se invita mucho a que las intercambies, ya que el manejo de las armas básicas es muy cómodo y seamos sinceros, así pareces más un pirata, güey. El reclutamiento de asesinos es reemplazado por la tripulación, quienes pueden morir en combate para después ser reemplazados por alguien más. Muy macabro el asunto, pero qué te digo, son piratas. Lo más assassin que hay es poder hacer contratos para la orden a cambio de unas moneditas. Aunque el 98% del juego esto no va a ser relevante y termina como un elemento meramente secundario. El barco puede mejorarse farmeando recursos a partir de destruir barcos, cosa que se siente realmente satisfactoria. Lástima que no puedo decir lo mismo del sistema de mejoras de Edward, que requiere cazar animales específicos para llevarse a cabo. No es mi sistema favorito que digamos. A veces es un dolor de cabeza buscar al desgraciado animal que necesitas para mejorar la funda de la pistola. Punto y aparte, la banda sonora de este juego cayó en manos de Brian Tyler, esta causa de su trabajo en Far Cry 3. Debo decir que aunque el trabajo de Lorne Balfe en el tercer juego era bastante bueno y un digno sucesor de Jesper Kidd, acá tenemos algo más pegajoso y con más personalidad. No solo son temas de piratas, estos logran un sentimiento único. ¿Sabían que este tipo hizo el soundtrack de Iron Man 3 y Avengers Age of Ultron? También se encargará de la película de Mario que está a punto de salir. Si vienes del futuro, dinos qué tal salió la película. Assassin's Creed 4 Black Flag es un título innecesario, pero que termino agradeciendo su existencia. Sus aportes en el lore son terribles, dejando claro una falta de dirección en la historia global. Pero nos quedamos con, sin duda alguna, el mejor protagonista que ha tenido la saga desde Altair, y eso es mucho decir considerando que ya pasaron 10 años. Lástima que el gameplay tampoco tiene muchas cosas nuevas, es decir, el barco se maneja mejor y el combate es incluso más divertido que antes, pero hablando de la parte que nos importa, o sea, la de los encapuchados, no hay mucho que decir. Ahora, además de las atalayas, hay campamentos directamente sacados de Far Cry 3. Parece que la época de experimentación de Ubisoft terminó. A partir de aquí, experimentarían y exprimirían todo lo que ya habían hecho en éxitos pasados o tendencias actuales. Lo cual para algunos será una buena idea y para otros, en mi opinión, la mayoría, será una de las peores cosas que se les van a ocurrir.
y nos iremos dando cuenta conforme a partir de este vayamos revisando el resto de entregas. Afortunadamente, este juego está en ese punto exacto donde la filosofía de la desarrolladora no afecta la experiencia. Las horas se te van a pasar volando con él, y al final te llevan una grata experiencia que funciona por sí solo, no tanto como una continuación de la saga. Eso sí, hace que incluso hoy pueda recomendarlo a cualquiera, a pesar de estar cerca de la década de su lanzamiento. Joder, estamos viejos, no puede ser. Aquí todavía nos queda Rogue, que sería prácticamente el último Assassin's Creed que le gustaría a la mayoría del público, pues las siguientes entregas tomarían decisiones muy controversiales. Pero eso es tema para otros videos. No olviden suscribirse para estar al pendiente de cuando lleguen esas siguientes entregas y un like para que podamos ayudar a que crezcan estos videos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.